les va? ¿Cómo andan? Gusto grande de saludarlos. Arrancamos nueva entrega de Hockey Sobre Todo con lo que va quedando del equipo. Leo ya descartado absolutamente. Lo transferimos. Sí, ya lo tenemos vacacionando, así que nosotros acá poniendo el pecho como siempre. Buenas y bienvenidos a todos a este nuevo programa de Hockey Sobre Todo. ¿Cómo estamos, Marian? ¿Bien? Bien, bien, realmente bien, contento. Ya empezando este nuevo torneo, así que con todo para seguir brindando lo mejor del hockey de Mendoza. Bueno, la gamba, porque la última edición estaba maltrecha, ¿no? Venías medio rengueando, también producto de un bochazo. ¿Mejoró? ¿Cómo ha evolucionado? Viene mejor, viene recuperándose, todavía rengueando un poco. La verdad es que un golpe bastante duro. Le mando un saludo a mi amigo Tincho Ferri, que la verdad que me dejó 10 días realmente muy dolorido. Fue el causante del mal. El causante del mal, sí, uh-huh. Ahí en la final de Inter, que realmente no puede jugar ni 5 minutos, que ya quedé afuera. Y bueno, y sobre todo toda esta semana realmente sin poder caminar, pero afortunadamente que nada quebrado, ninguna situación para mayor complicación más que esperar a que se recupere. Bueno, perfecto. Pasó la efervescencia de las finales con el doblete histórico de Murialdo. Vamos a hablar de esto porque tenemos a quien es el hombre del momento. Está De Paul por un lado y está Franco Medici, que ha ganado absolutamente todo, como técnico, como jugador, y va a charlar en un ratito nada más. Increíble lo de Franquito, la verdad que más que merecido. Lo queremos realmente muchísimo y lo felicitamos por todo lo obtenido y vamos a estar, por supuesto, hablando con él en el día de hoy. Excelente, porque lo decimos, ha ganado absolutamente todo, será parte de esta edición. Pero arrancamos, Marian, si te parece, con una nueva edición del campeonato local de femenino, capítulo número 1, porque tuvimos las finales, se consagró Murialdo y automáticamente, semana siguiente, ya otra vez el inicio del campeonato. Empezó a rodar la bocha, el partido que tenemos para hoy, el partido de Los Tordos contra Universidad Nacional de San Juan. La verdad que un entretenido partido en la cancha de Los Tordos y con un empate que finalmente después dejó en la parte de los penales. La victoria de Universidad. Como ganador el equipo de Universidad. Exactamente. 2-1 lo ganaba Tordos, lo arrancó ganando el equipo visitante, lo dio vuelta con goles de Sáez y de Placeres. Ese empate final era el tanto de Del Carril, la histórica, ¿no? Histórica Del Carril, jugadora de las Leoncitas, también en algún momento pasó por las Leonas. Y bueno, ahí gran amiga que también sigue estando en la cancha y demostrando todo su nivel. Bueno, y en la tanda de penales australianos, allí estuvo enorme esta arquera, hablamos de Fede Castro, que fue fundamental para que las patitas se dejaran el punto bonus, ¿no?, que te entrega el tema de la definición con triunfo en los penales. La verdad que está bueno, a mí me gusta el tema del punto bonus porque en primera instancia hace que ya se practique esta situación de penales australianos y se luzcan, como decíamos también, y como pasó en la finalísima entre Alemán y Murialdo y también en las damas, se luce muchísimo el arquero, así que bueno, en este caso le tocó mejor suerte a la arquera de Universidad de San Juan. Bien, una fecha inicial que tuvo además las victorias de lo que se veía en la previa, porque Murialdo volvió a ganar a Peumallén 4-0, porque Liceo, el subcampeón, también ganó su partido, porque ganó Marista. En la previa lo que se veía, o en tema de tipo pro de candidatos, ganaron los que terminaron arriba el torneo pasado. Así es, los equipos que, digamos, en los papeles estaban para ganar, lo hicieron, tuvieron sus triunfos. Y bueno, la verdad que un nuevo torneo en donde empieza esto, en este torneo es similar a lo que fue el torneo anterior, 11 fechas. A partir de ahí, según las posiciones, los cuatro primeros que van a jugar semifinales y final, y por la zona de abajo, por decirle de alguna manera, el último desciende directamente a lo que es la B, y los otros dos equipos que quedan en el penúltimo y el antepenúltimo juegan promoción con los equipos de la B. Así mira, que si se puede poner la placa de primera división para explicar un poco mejor visualmente cómo es el formato de campeonato, que tiene recién, como decía Mariano, apenas una fecha. Acá lo tenemos más claro. Perfecto. Fíjate, en amarillo los primeros cuatro, los que terminan jugando o peleando semifinales. En el medio, lo que está de azul, nada, mantienen la categoría. En amarillo, lo que tiene que ver con la promoción, hoy sería Tecuello, esto acaba de arrancar. Acaba de arrancar. De primero, pará, que agradecemos a Juan Manuel, que es Zárate, que es el que por ahí nos acerca las estadísticas, las tablas
de posiciones, así que un saludo para él. Y bueno, como decís muy bien, la parte amarilla, los cuatro primeros son los que juegan los cruces de semifinales. El rojo, que sería el que queda en el puesto décimo segundo, va al descenso directo y los otros dos juegan la promoción. Ahí lo tenemos mucho más clarito. Bueno, esto es lo que ha dejado apenas la fecha 1. No tienen data ni Andino ni Marista de San Rafael porque han postergado su partido. Exactamente. Es el asterisco del capítulo inicial. Y lo que decíamos un poco, Marian, ganó Murialdo, ganó Marista. Marista creo que quedó en deuda el torneo pasado, ¿no? Marista quedó en deuda, le tocó enfrentar al recién ascendido Obras y bueno, tuvo que lograr un contundente 3-0, así que bueno, Marista, como bien dices, el torneo pasado quedó con un poquito de deuda, por ahí un equipo que realmente tiene un gran nivel de jugadoras y tiene un muy buen recambio además. Creo que este torneo irá seguramente a tratar de estar dentro de ese grupo de los cuatro primeros. Bien, ganó Takuru ante un rival de lo que uno imagina porque es ascendido como alemán, que puede ser la pelea en la parte baja. Habrá que ver qué pasa también, Marian, con Obras, que perdió en el estreno con Marista, pero habrá un campeonato aparte. Digo, la goleada en contra de Peumallén, que lo veíamos allí en rojo en el último lugar, ante Murialdo, creo que pueden empezar a marcar, si bien falta un montón, lo decías vos, son 11 partidos, quedan 10. Quedan todavía 10 fechas. Pero empieza a marcarse, me parece, Marian, esto de el quiebre de la tabla, de los que van a pelear arriba y de los que van a pelear abajo. Y por lo que se vio en la fecha 1, habrá que ver qué pasa con los ascendidos, Alemán Obras. Si Peumallén puede levantar, es cierto, le tocó el debut con el último campeón, ni más ni menos. Ver qué pasa con Takuru, que también había ascendido el torneo pasado y arrancó bien. Bueno, creo que vamos a tener un campeonato interesante. Sí, un campeonato que se parte en dos realmente. Los que pelean, obviamente, por arriba y los que están por abajo, que todos quieren evitar la zona de promoción y, por supuesto, mucho más el descenso directo. Así que hace un torneo bien competitivo y en donde todos se juegan el todo por el todo en cada partido y eso realmente lo hace mucho más atractivo. Con el objetivo de destronar a Murialdo, el vigente campeón. Enseguida hablamos de lo que ha pasado en la B, que también tuvo su estreno, pero antes vamos a escuchar declaraciones después de la victoria de Castro Federica, que la rompió, que se animó a bailar en el micrófono de hockey sobre todo. Vamos a verlo. Y también, como siempre, Marian, la distancia, ¿no? Esto de tener que viajar a San Juan, a San Rafael, en esto del torneo mendocino. Lo escuchamos. ¿Se festeja? Y sí, hay que festejar. Bueno, sos la jugadora Burgeri. Nosotros tenemos nuestra sección de jugadora Burgeri, jugadora destacada. Hiciste todo para que ganara el equipo, así que felicitaciones. Gracias. Nos vamos cantando. ¡Lo siento! Bueno, Esmeralda, hicimos un gol. Cumplimos, si no, no hubiésemos ido a penales. Sí, por suerte arrancamos bien y bueno, se nos abrió el arco. A la vuelta, ponele, volvemos enfiestadas y bueno, es la que, no sé, es la más divertida. ¿Se porta bien? Más o menos. No, aquí se va a menos. ¿De dónde? Depende de dónde. ¿Y cómo es la cuestión? Porque bueno, sé que un viajecito bastante largo. Sí. ¿Cómo van llevando eso? Nada, estamos reacostumbradas, pero por ahí se nos hace largo y más. Si hemos tenido un partido medio-medio, se nos hace peor, pero no, siempre nos divertimos entre nosotras y la pasamos re bien. ¿Tararía y cantar la canción para que baile? Dime pa' dónde vamos. Después de la playa. No, impresionante. Felicitaciones, chica. Muchas gracias. Bueno, Valen, ahí la palabra, el tema del baile y esto de la distancia, ¿no? De tener que viajar, lo decía Esmeralda Uriburu, estamos acostumbradas, claro, le toca hacerlo seguido, pero no hace muchos años que obviamente la Universidad de San Juan está jugando. Primero, por supuesto, vimos ahí el baile de los arqueros que le mandamos también un saludo. Yo soy el gran saludador de hockey, sobre todo. Así que saludo para todos los arqueros que tienen siempre esa personalidad, esa alegría y le dan a los equipos un toque distinto y tienen toda esa linda locura. No y te voy a hacer bailar porque sé que estás mal de la rodilla. No puedo. Cuando quiera hacemos acá algún acorio. Algún pasito de challenge, de los que están de moda. Y bueno, y lo que decías del parte de los viajes, ¿no? Por supuesto, es un equipo que ya está muy acostumbrado. Hace muchos años que Universidad de San Juan viene a Mendoza. Ellos en su provincia realmente han sido multicampeones y vienen acá a buscar competencia y a darle mayor competencia porque realmente tienen un gran nivel y año a año siempre demuestran estar peleando arriba. Bueno, han peleado campeonatos, de hecho, han sido campeones aquí en Mendoza. Es cierto esto de que por ahí no tienen a nivel local en su provincia el nivel que encuentran en la nuestra y creo que le ha venido a dar también jerarquía al campeonato, más allá de que esté esto de tener que viajar. Y sumo esto a San Rafael, bueno, hoy en primera
con Marista, San Jorge estuvo hasta la temporada pasada, y me acuerdo cuando el tema pandemia no existía o cuando lo permitía el paso, lo de Chile, ¿no, Marian? Esto de la jerarquía que tenemos en el país trasandino y de su incursión también en los campeonatos nuevos. Bueno, creo que Manquehue en varones es lo más emblemático o el ejemplo principal. Tal cual, sí, Manquehue realmente también hacía, incrementaba el nivel del hockey mendocino. Está bueno, a mí me gusta recibir equipos de afuera, porque San Rafael es de la provincia, queda lejos, es un viaje largo, por ahí a veces cuesta a los equipos hacerlo, pero me parece que a nivel regional suma y le da dando un prestigio y un buen nivel y hace crecer a toda la región, que realmente es lo que se necesita. Perfecto. Arrancó el campeonato de la B también y vamos a compartir las ubicaciones. También apenas una primera fecha, pero que ya empieza a marcar un panorama con el equipo de Mariano Caicedo ganando. Ganamos. Ahí sí, está Banco Mendoza por el primero. Realmente empezamos sumando de a tres, que bueno, es lo que nos hemos propuesto. Sí. Nos rajaban a todos, si no, ¿eh? Se arrancábamos perdiendo en el ascenso. Nos limpiaban a todos, sí. Y bueno, y con los equipos que también, como bien decía, ya se va demostrando ahí un Tordos que está por arriba, un Maristas B que, si bien es recién ascendido, sorprendió a todos. Maristas B el año pasado cuando descendió a la C, ahora ya rápidamente se pone en posición de arriba, si bien es la primera fecha, pero creo que es uno de los equipos que también va a estar animando el torneo, junto con, por supuesto, Universidad de Cudo, Vistalba, que son equipos que también, universidad con mucho recambio, una situación por ahí bastante particular, y Vistalba que hoy viene también creciendo. Y Yerutí, me duele ver a Yerutí, primero que nada, en la B, y me duele verlo, si bien ganó en el debut, peleó para no descender la temporada pasada a la C. Digo, es un histórico en damas, ha sido campeón en buena parte de la década del 90, y verlo en el ascenso por ahí me da una cosita, ¿no? Como aquel momento de River, por ejemplo, en la B. Digo, son equipos tan, tan grandes que verlos en el ascenso es complicado. Tenías que meter ahí. No, digo, se me viene a la cabeza rápido River, pero hay varios equipos que le ha pasado. Bueno, sí, la verdad que Yerutí es un equipo, es un club que hace muchísimo esfuerzo por estar arriba. Le tocó, en algún momento estar muy bien, después más complicado, podríamos decirle, con la parte de inferiores y esto de tener que trabajar muy bien las bases para lograr mantenerse, ¿no? Y bueno, por ahí es un club que también está un poco alejado, que tiene unas ciertas dificultades de traslado. Ahora se está llenando de barrios. Yo creo que la verdad que tendría que hacer una buena apuesta para salir a buscar todavía más gente, poblar a sus divisiones inferiores, y ahí está la clave, trabajar en las inferiores con personas capacitadas y entrenadores realmente que transmitan la pasión por el hockey, y bueno, y esperar a poder de nuevo resurgir y poder estar. Pero lo ha hecho a lo largo de todos estos años. Yerutí nunca la ha tenido realmente fácil y siempre han estado, así que también felicitaciones a todos los que llevan el club adelante. Bueno, buen nivel tiene la segunda categoría, ¿eh? Lo decíamos, Banco Mendoza, que seguramente va a estar peleando, lo de Yerutí, bueno, y también las versiones B. Tenemos varios temas, sé que por ahí la coyuntura nos pasa por arriba, pero había quedado pendiente y lo vamos a charlar seguramente con más tiempo cuando por ahí no haya tanta agenda, esto de las versiones B. Si sirven, si no sirven, de qué manera hay que implementarlas, porque creo que es un buen tema, más aún en un deporte que no solamente tiene A y B, porque tiene C en el caso de varios clubes, y por ejemplo en Toros que tiene hasta la E, que también no juegan en primera, pero sí en las categorías inferiores. Pero Mario, nos metemos en el hombre, creo yo, del momento. Bien. Franco Medici, jugador de Murialdo, entrenador del equipo femenino también canario, integrante, creo yo, de los históricos que quedan con régimen a nivel selección en la mayor. Sí, la verdad que... Por su edad, por su experiencia. Sí, 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 uno de los jugadores más grandes del equipo y realmente con todos estos logros más que merecido, una familia del hockey, ¿no? Tanto su madre como su padre muy vinculados con el deporte, sus hermanas, entrenar a las hermanas. Bueno, claro, todo esto le vamos a estar también preguntando. Y bueno, un jugador que además... Tuve la suerte de viajar con él a Italia, de ser su entrenador. Ajá. En Italia. También ahí, por suerte, salimos campeones ahí en una Copa de Italia. Así en que... cualquier momento, Mariano lo ha dirigido a Messi, en cualquier momento, porque cualquiera que pasa lo has tenido. Y no, lo que te iba a contar, que realmente es un jugador que a todos los técnicos nos gusta tenerlo por su temperamento, por su calidad y sobre todo también
por esa pasión y esa entrega permanente en cada uno de los partidos, y obviamente también como entrenador ha demostrado ¿no? que es un entrenador muy apasionado y bueno, ha logrado algo realmente histórico para el Club Murialdo y más que merecido, como te decía, una familia muy fuerte en el deporte, muy vinculada, así que las felicitaciones tanto para él como para toda su familia por la entrega permanente hacia el club de sus amores, que es el Club Canario. Bueno, lo vamos a charlar enseguida con él, porque está con algunos temitas de Wi-Fi, no puede iniciar sesión de Skype. Vamos a tener la palabra de Franco, pero antes, mirá lo que pasaba, Mariano, recién consagrado campeón. Venía a hacerlo sí. En damas y se consagra en masculino, y esto decía, mirá. Vamos. Escuchame, vení, escuchame. Metiste doble Nelson, con el entrenador y también como jugador. Sí, no lo puedo creer, es el día deportivo más feliz de mi vida. Sí, te veo, está bastante emocionado. Y que no lo puedo creer, lo venimos buscando hace tanto tiempo, tantos años, tantos campeonatos, tantas finales perdidas, una vez no se lo tenía que dar, boludo. Escuchame, para vení, porque yo no sé si vos sufrís más adentro de la cancha o afuera. Era impresionante. Afuera, sin duda que afuera. Pero bueno, qué sé yo. Me ha sido más emoción hoy día. No puedo creer. Última. Decime algo, una sensación de este día tan, pero tan importante para ustedes. ¿Qué? Las sensaciones son infinitas. Pero lo que más se me ocurre es gracias a mi jugadora, a mi compañero, a mi amigo, a mi amiga. O sea, acá estoy en mi vida. Mi vida está acá. A mi amigo con lo que juego. A donde trabajo, que son mis amigas también, mi club, mi familia, es todo. Entonces, el día más feliz de mi vida, por el día deportivo más feliz de mi vida. Escuchame, Franquito, última. ¿Te llevas dos copas? Dos. Sin querer. ¿Esas dos sí vas a tomar de las dos? ¿Qué vas a hacer? Sí, de las dos. Ah, no, ¿qué te parece a vos? La emoción de Franco Medici, que creo yo cierra la semana de su vida en lo que respecta al deporte. Fue campeón con la selección mayor de Mendoza, recién lo decía Mariano, uno de los experimentados, y metió doblete como técnico y como jugador del Canario. Creo que está De Paul y él, en lo que respecta a los hombres deportivos del momento. Franco, querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va? Ya sé, amo, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Bien, acá andamos. Bueno, ¿qué semanita? Laburando. Laburando. Sí, digo, ¿qué semanita para vos en lo personal, Franco, ¿no? Digo, con todo lo que has vivido. A ver, uno, más allá del campeonato, no dejan de ser sensaciones y emociones muy fuertes. Sí, ha sido una semana con un montón de sensaciones. Un montón, empezando por el seleccionado, ese torneo, y terminando con. Pasando por el de las chicas y terminando con el nuestro, fue. Una alegría inmensa, todas emociones, o sea, el primer campeonato afuera de la provincia con el seleccionado, una copa más con las chicas que nos ubica entre los tres más ganadores de la provincia, nos hace subir al podio, y con los chicos ganar después de 9 años, ha sido todo muy, muy emocionante. Bueno, Franquito, hola, ¿cómo estás? Primero que nada, felicitaciones. Me alegra muchísimo por vos, realmente más que merecido. Y también un saludo muy grande a toda tu familia, a Tito, Mónica, que también han inculcado en esta familia, a vos, a tus hermanas, todo este cariño por el deporte. Y me imagino, ¿cómo fue ese día después con la familia? ¿Comieron, almorzaron? ¿Cómo se vivió y cómo disfrutaron ese momento? Bueno, muchas gracias, Mario, muchas gracias. Con la familia, mirá, mi viejo hace varios años que dejó de ir a ver los partidos porque no va más a la cancha, va una vez cada tanto, pues se pone muy nervioso, entonces no la pasa tan bien, lo ve de la casa, ahora lo sigue a veces por las transmisiones en YouTube, y bueno, mi vieja sí está siempre está ahí con nosotros, el día que sea, la hora que sea, sea una final o sea la primera fecha. Y al otro día, bueno, nada, no nos juntamos al otro día. ¿Cómo? Porque estábamos post... No nos juntamos al otro día. Estábamos post festejo, entonces cada uno hizo la suya. No nos juntamos. Fue largo el festejo, veo. Fue largo el festejo, digo. Claro, fue el domingo de la noche festejamos, al otro día cada uno hizo la suya, ¿viste? Ajá. Mi hermana por un lado, yo por el otro, mi viejo por otro, así que...
Nada, después si nos juntamos al viernes. Ejemplo de al familia. Si nos juntamos, fue el cumpleaños de mi abuela y ahí sí almorzamos todos juntos. Y charlábamos algunas cosas así que habían pasado. Pero sí, es lindo, es lindo. Ventaja, Franquito, de dirigir a tus hermanas, porque sos el técnico de las dos, de Juli y de Kiara. ¿Qué tiene en favor y qué tiene por ahí en contra? No, en contra que creo que nada. No sé qué tiene en contra. Por ahí lo único que tiene en contra es que no puedes mentir. O sea, no puedes hacer esa mentirita de che, no voy a entrenar porque tal cosa, porque te terminás enterando, ¿me entendés? Eso creo que es la única cosa que puede tener como... Pero después todo lo demás es bueno, porque gracias a Dios las dos son indiscutidas en el equipo. O sea, son las dos jugadoras referentes, capitana, subcapitana, juegan recontra bien. Entonces no es que sí, o cualquiera una no jugadora o alguien del club si puede decir... Claro, no claro. Como... Nadie puede decir, che, esta está jugando porque es la hermana de entrenador. Entonces eso da una cosa recontra a favor. Y después que, no sé, como que somos muy maduros los tres en ese sentido. Como que estamos en hockey, che, yo soy tu entrenador y ustedes son mis jugadoras. Y ellas también lo ven así. Uh-huh. Entonces por ahí no nos tratamos como... Hay veces que, viste, sí, tenés una puteada o un trato que es como de hermano, pero somos muy conscientes en eso, somos muy, muy respetuosos, entonces está buenísimo. Uh-huh. Nunca hemos tenido un problema. También, obviamente, los resultados acompañan y siempre hace que todo sea más lindo, ¿no? Franquito, y con respecto a los caballeros, ¿cuándo dijeron, che, estamos para campeonar, vamos para adelante, desde el inicio del torneo, se fueron acomodando? ¿Cuándo sintieron y se sintieron un poquito, ¿no?, esa sensación que te da de campeón? Mirá, creo que, o por lo menos yo en particular, no hubo un partido, un momento que diga, chao, listo, este torneo lo vamos a ganar. Sí sentí que estábamos muy de igual a igual con todos los equipos, que por ahí en otro momento teníamos resultados que podíamos ganar o no, pero desde el juego nos sentíamos lejos. Uh-huh. Este torneo creo que sí hemos estado mucho más, mucho más sólido, mucho más regulares en realidad. Uh-huh. Que por ahí en otros partidos, en otros campeonatos, éramos más irregulares. Podíamos tener dos cuartos bárbaros y después en cinco minutos tirar un partido a la basura, venir de ganarle al campeón, pero perder contra uno que se quedaba afuera. Y creo que este año, al tener esa regularidad, empezaba a tener un poco más de confianza. Entonces, y bueno, tener el arquero que tenemos, viste, es también un plus. Claro. Es mucho más seguro, más cómodo. Que la rompió toda, ¿no? A U Cabaña, que tuvo un nivel enorme. Te pongo en una disyuntiva. Vamos al caso de que hay que elegir el campeonato con las chicas o el campeonato con los varones. Digo, las chicas que vienen ganando y lo que pasaba con el masculino, que hacía mucho que no lo hacían. ¿Qué elegís? Nada, el campeonato con los varones. ¿Con los varones? El campeonato con los chicos, sí, más vale, sin Bien. Duda. Vamos a pasar este video en el plantel de femenino, Marian, ¿no? Para que vean lo que tiene el técnico. Y bueno, no, sin duda. Me parece que no era una pregunta tan difícil. Hacía muchos años que venía Murialdo intentando conseguir este campeonato. Y bueno, finalmente se les dio con un equipo, como bien dice Franco, más homogéneo y con una mayor soltura. Los más chicos por ahí ya con más experiencia al respecto y con toda la experiencia y jerarquía de Franco, así que bueno, la verdad que nos enorgullece y nos pone muy contentos. Yo, como siempre digo, el compromiso ahora de parte de todo el equipo para salir a buscar más chicos, para fomentar mucho más el hockey, para ponerle pilas a que el club siga creciendo y como las inferiores son la base para que esto pueda continuar, ahí hay que seguir trabajando y seguir haciéndolo. ¿Quiénes están hoy a cargo de las inferiores en Murialdo, Franco? Sí, bueno, coincido. Gracias a Dios, este año Lucas Alatorre se ha puesto en ese rol de captar chicos y él va todos los miércoles y viernes, va a la salida de los colegios que están por ahí por Guaymadén a buscar nenes, hace como una muestra de hockey ahí en la vereda porque los colegios no te dejan entrar. Mirá. Y los vamos acompañando, distintos jugadores del plantel superior, algunas de las chicas, y hemos sumado algunos chicos de esa forma. Y están encargados en inferiores Seba Sánchez, bueno, Lucas Alatorre, que está dando una mano, Fernando Pacheco, Juan Frasáez, uh-huh. Facu Paredes, que está como coordinador. Así que tenemos bastantes personas involucradas ahí. Franco, querido, te llevo al tema de la selección mayor, no al campeonato, ya lo decías vos, lo dijo Marian, también fue histórico, pero sí a tu puesto, ¿no? Porque yo te recuerdo aquel romperredes goleador, después del volante completísimo.
y terminaste de marcador central. Digo, ¿es la gran Lothar Matthäus del hockey o no? Los años pasan para todos. hay que ir reinventándose. No vas a terminar conduciendo, sí, un programa, bueno, de hockey como Mariano Caicedo, ¿no? Porque digo, vas siguiendo los pasos. ¿Quién te dice? Bueno, Mariano fue algo similar también. Empezó con una vocación más ofensiva. Bueno, pero era un volante más ofensivo. Tenía vocación más ofensiva. Sí, ese fue el caminito. Pero igual empecé jugando de dos. Yo empecé jugando de líbero. En la séptima. Cuando era chico. En la séptima jugaba de líbero. Después me pusieron de nueve. Y ahí empecé, bueno, jugaba de nueve. Pues pasé de volante central o carrilero. Y ahora terminé hasta atrás. Pero bueno, ¿qué te dio por ahí eso de... ¿O te sorprendió el cambio de rol? No, no me sorprendió. No, me sorprendió porque muchas veces en el club, cuando antes de lesión o expulsión de algún compañero que jugaba de defensor, yo ocupaba ese lugar. Y en el club actualmente por ahí juego de volante central, pero más defensivo. Hay veces que también me tiro atrás para hacer la salida, entonces no me sorprendió. O sea, es un puesto que me gusta mucho y que, como lo he jugado de chiquito, después ante alguna eventualidad que también lo he ocupado, me gusta y creo que ahora me sienta cómodo, porque uno ya no está con la velocidad de antes o con el físico de antes, entonces creo que está en una posición que me ha gustado mucho. Bien, Franquito, y de cara ahora a lo próximo que se viene, objetivos, ¿cuáles son lo que tenés en mente para el equipo y para vos personalmente? Y ahora para el equipo con los chicos es sostenernos en el... No digo volver a salir campeones, pero por lo menos sostenernos en el nivel y en la conducta, en la disciplina para entrenarnos. Tenemos la liga en agosto, que ahí queremos también hacer un buen papel, entonces creo que ese tiene que ser es el objetivo nuestro. Uh-huh. Y en damas también es similar. En damas tenemos a las bajas que ya teníamos, le vamos a sumar más bajas todavía. Entonces, nada, el desafío sigue siendo competir, estar entre los primeros puestos y ser competitivo. Después, si se dan los resultados, si hay campeón, se dan. Y si no, por lo menos se vienen esos primeros puestos. Uh-huh. Franco, querido, gracias como siempre. Felicitarte, ¿no? Queríamos charlar con vos. No habíamos tenido la chance de lo que ha sido, bueno, dos semanas o un mes increíble con todos los títulos y lo que venís haciendo en la cancha y también como técnico, en la selección y en tu club. Así que, nada, a seguir disfrutándolo. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias por la difusión del deporte, muchas gracias por la nota. Bueno, es una alegría que le den este espacio al hockey sobre césped. Así que le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, abrazo grande. Que sigan los éxitos para ustedes. Abrazo, chau, chau. Ahí pasaba, Mariano, querido. Bueno, la palabra, como decíamos, del hombre deportivo del momento, por lo menos, ganándolo todo y bueno, también contando algunas cositas, como bien le marcabas vos, de esto de estar con en familia, prácticamente. Dirige a las hermanas, la mamá está muy involucrada, bueno, algo que se da mucho también en el deporte. Así es, la verdad que todo esfuerzo, ¿no?, tiene su recompensa. Mónica está presente en todas las reuniones de la asociación, está presente en todos los partidos, ahí en la mesa de control, la vas a ver siempre, desde que ellos eran chicos y acompañando. Realmente esto es muy, muy lindo porque el acompañamiento, ¿no?, de los padres es fundamental y bueno, y la alegría, me imagino, de Mónica hoy es grande ver a sus hijos consagrados y haciendo lo que les gusta. Ella también, una exjugadora de hockey, así que disfrutando este presente de Murialdo, y felicitaciones para todo el club, por supuesto. Por supuesto, nos sumamos a esto. Marian, fin de semana largo, tenemos confirmado la agenda para las damas y falta ver qué va a pasar con los caballeros. Así es, fin de semana largo, partido por doble fecha, viernes y sábado, así que va a ser un fin de semana movidito, con mucho hockey para ver. Y falta, bueno, la confirmación de los caballeros, que creo que van a estar jugando el día lunes. Uh-huh. Y, por supuesto, bueno, todo el hockey que se viene. Vamos a estar ahí en alguna de las canchas para poder traerles el hockey de acá y seguir difundiéndolo, por supuesto. Por supuesto. No se olvide los saludos porque le van a cambiar la cerradura en casa. Exactamente. Un saludo para Boris y para Bastian, mis dos hijos, que le dicen, te vimos y no nos saludaste, papi. Así que... un beso grande. Bastian no será por Schweinsteiger, quiero creer, ¿no? Por el jugador de Alemania, ¿no? Que nos vacunó, que nos... No. Bastian, bueno, una historia ahí la contaremos en otro momento. Perfecto. Marian, querido, gracias.
Ama, muchísimas gracias a vos, gracias al canal como siempre y gracias a toda la gente que está del otro lado mirando y apoyando este querido programa que es Hockey Sobre Todo. ¿Dónde andará Leo Coria, no? Bueno, le mandamos un abrazo grande a nuestro, por ahora, compañero, creemos. Gracias por la compañía. Saludos para él también. Le mandamos un abrazo. Hasta el miércoles. Chau. Muchas gracias. Chau.